Aviso. Fallo del sistema de control de flujo. Toxinas identificadas. Ejecutar proceso de limpieza. Bienvenido al departamento de mantenimiento de la UAC. Este vídeo le proporciona las herramientas y la información necesarias para realizar su trabajo de forma eficiente y segura. Un trabajador seguro es un trabajador feliz, y en la UAC su seguridad es nuestra prioridad número uno. Observe todas las indicaciones y siga los procedimientos para garantizar su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. La limpieza es uno de los aspectos más importantes del departamento de mantenimiento. Esta fase de nuestro trabajo concierne a la seguridad de todos. Las investigaciones han demostrado que trabajar en un entorno limpio y sin toxinas tiene un efecto positivo en la productividad general. La generación de energía en Marte produce dos cosas, vapor y légamo verde. Eliminamos el vapor de la base mediante respiraderos, rejillas en el suelo, tuberías bien colocadas y casi cualquier otro medio.
El Légamo es un resultado del procesamiento ACM, que reacciona con los elementos nucleares del suelo marciano. No es radiactivo, pero sí tóxico. Hay que eliminar todos los vertidos tóxicos cuanto antes. Los trajes aislantes son la mejor protección cuando se produce un vertido. Si su piel entra en contacto con el Légamo, preséntese en el centro médico inmediatamente para su limpieza. Tras unos pocos días de aislamiento, podrá volver al trabajo. Informe de cualquier violación de las reglas a su supervisor y no olvide leer su manual de empleado para informarse del resto de la normativa. Este es el registro sonoro de Nicholas Hathaway, miembro del equipo de reacción Hazmat de UAC Marte, fechado el 1 de octubre de 2145. Hemos concluido que la atmósfera marciana está causando graves destrozos en los sellos de la válvula de salida que hay en los tambores de desecho estándar número 5. Los ingenieros no pueden explicar el alto nivel de contaminantes que hay en nuestra atmósfera interna. Los sistemas de filtración y purificación del aire parecen estar funcionando a sus niveles nominales. Y aún así hay una pequeña capa de partículas que se está depositando en las zonas de almacenamiento. Eso fue lo que causó el bloqueo de ayer. El director de planes de emergencia, Charles Hollis, me informa de que esos contaminantes no son perjudiciales para el personal, pero hemos comprobado que generan una reacción corrosiva cuando se introducen en los compuestos de caucho de nuestros sistemas de almacenamiento. Con efecto inmediato, todos los tambores de desecho número 5 deberán guardarse en un medio de transporte de, como mínimo, clase 2. Fin de la evaluación.